Son muy conocidos los hallazgos e investigaciones del matrimonio Curie. No obstante, hubo otra pareja en el siglo XX que entregó su vida a la investigación. Ellos fueron los Nodak, Ida y Walter Nodak. Nacida en 1896, Ida Eva Daka, así es su nombre soltera, fue una de las primeras mujeres alemanas en estudiar química, obteniendo su título de doctorado en 1921 por la Universidad Técnica de Berlín. Sus investigaciones fueron centradas en la búsqueda de nuevos elementos descritos teóricamente. Fue así como junto a su marido descubrió el renio, cuyo nombre se debe al río Rin, río sagrado en la antigua mitología germana. La pareja Nodak fue nominada varias veces a los premios Nobel de Química y Física por sus contribuciones para el descubrimiento de nuevos elementos. No obstante, nunca fueron galardonados por ello. Cuando su carrera como científica estaba en la cima, el nacionalismo toma Alemania a manos de Hitler. Los científicos de la época tuvieron que tomar medidas para sobrevivir. Unos emigraron y otros, como el matrimonio Nodak, transigieron con el régimen. Esto supuso un sacrificio para Ida, pues las mujeres científicas no estaban bien vistas por el régimen. Ida Daka tuvo que renunciar a su posición y su trabajo en el laboratorio, que junto a su marido había sacado adelante. Estos científicos fueron denominados como científicos oportunistas y durante unos años fueron repudiados en sus respectivos campos. Se especula que pudo ser el motivo por el cual no ganaron ningún Nobel a pesar de su trayectoria. Además, poco antes de acabar la carrera, su laboratorio fue saqueado por los nazis. Sus trabajos fueron robados y probablemente eliminados. Toda una vida de investigación destruida, empezando de cero lo que tanto costó construir en su día. A pesar de todo, Ida nunca se rindió, nunca estuvo alejada de su pasión, siempre al corriente de todo lo que pasaba en la comunidad científica. Tanto es así que en cuanto terminó la guerra, rompió su silencio de la forma más llamativa. Ida se convirtió en la primera mujer en poner en entredicho la teoría de un hombre, concretamente a Enrico Fermi, sobre experimentos en el bombardeo de neutrones. En su artículo sobre el elemento 93, postula, y cito textualmente, el uranio, al recibir los neutrones, podría descomponerse en fragmentos grandes que serían isótopos de elementos conocidos, pero no vecinos del elemento irradiado. Este principio es lo que se conoce hoy en día como la fisión nuclear. No obstante, a pesar del apoyo de su grupo de investigación, no se le tomó en serio, argumentándolo como meras teorías que debían demostrar. Lo que pocos saben es que Otto Hahn, padre de la fisión nuclear, reconoció poco antes de su muerte que Ida Daka tenía razón y que gracias a ella pudo elaborar la teoría por la que se le conoce y por la que ganó el Nobel en 1944, pero nunca lo reconoció durante su investigación. Ida falleció en 1978 y hoy en día se le conoce como la pionera en la teoría de la fisión nuclear, así como la descubridora del renio y gran contribuidora de elementos como el tecnecio.